Bienvenido al universo de Pathway. Este es tu anfitrión, Alexander, una teoría. Felicitaciones por obtener una clave beta pública para unirse a nuestra simulación. Para ayudarlo a comenzar, tenemos un par de pasos simples de entender para organizarlo y poder iniciar sesión fácilmente en su cuenta recién creada en Pathway Universe. Este tutorial se realizará en Windows y en Apple, así que tenga en cuenta que puede haber diferencias sutiles. Este proceso es muy similar. Vamos a escribir en la barra de búsqueda de Windows Explorador de Windows. Corrección de Internet Explorer. Ahora ingresamos a una de las muchas formas de conectarnos a nuestra simulación mediante el visor de búsqueda de tormenta de fuego, ¿de acuerdo? Haga clic en la cuarta pestaña etiquetada Descargas.
Desplácese hacia abajo un poco. Seleccione la versión de OpenSim. Por favor, desplácese hacia abajo un poco. Seleccione el icono que se relaciona con su sistema operativo Microsoft, Apple o Linux. Para este ejemplo seleccionaremos ventanas. Por favor, desplácese hacia abajo un poco. Dependiendo de la versión de Windows 7 o 10 y la configuración de su computadora, 64 bits es para máquinas más nuevas y 32 bits es para máquinas más antiguas, pero no tiene mucha compatibilidad. De forma predeterminada, pruebe la primera opción de descarga de 64 bits. Ahora seleccione la flecha en guardar para guardar como en el escritorio, por favor, y luego pasaremos al siguiente paso configurando la herramienta para iniciar sesión en línea.
Ahora, una vez que haya descargado correctamente la aplicación, haga doble clic derecho en el icono rojo. En su computadora, haga clic en Sí a todos y luego personalizaremos la herramienta para ayudarlo a iniciar sesión en la simulación. Al principio, se le presentará este pequeño desafío en la primera pantalla, lo cual es normal. Cambie el modo de híbrido a Phoenix, por favor. Haga clic en aceptar y reinicie la herramienta de aplicación Firestorm Phoenix. Se muestra el nuevo diseño.
Por favor, sigue mi ejemplo ahora. Ahora la cosa es que la ruta no se registrará al principio, pero agreguémosla a la lista. Ingrese esta dirección manualmente y luego haga clic en aceptar. Ahora haz clic en el menú desplegable. Y seleccione Pathway Universe. Ingrese su nombre de usuario a la izquierda. Luego contraseña. Marque el botón inferior para guardar la contraseña. Ahora haga clic en el botón de sesión.
Espere aproximadamente 90 segundos para cargar. Un momento, por favor. Me doy cuenta de que había desactivado la simulación. Este es un buen punto para mencionar que tendremos momentos de conexión y desconexión debido a que intentamos compensar los gastos y deseamos mejorar en el futuro a través de donaciones para expandir el valor del servicio y crear asociaciones de red para ampliar aún más nuestros servicios. Esto puede tomar un momento, por favor tenga en cuenta y gracias por su paciencia. Este video es exclusivamente en respuesta a un miembro nuestro de Argentina para ayudarlos a aprender cómo iniciar sesión en la simulación.
El motor de simulación se está cargando ahora. Esto puede llevar unos minutos. Gracias por su paciencia. Ha iniciado sesión en la simulación varias veces y comienza a ver el signo arroba junto a la simulación. Esto se refiere a usted, el usuario, como un directorio de correo electrónico que conecta a la simulación. No se preocupe y no es necesario que se incluya en el nombre de usuario como este. Estamos esperando que cargue uno de los destinos y estaremos en camino. Nuestro distrito tutorial se cargó, así que vayamos allí ahora. Si aparece este mensaje, el reproductor de música algunas veces está activo y otras veces no. Si decide hacer clic en rechazar, no le permitirá reproducir música hasta que reaparezca en el área después de cerrar la sesión y volver a conectarse. Por defecto.
Todos los usuarios nuevos son amigos del creador que soy Alexander en la teoría. Tengo un traductor de mi querido colega de Francia para ayudarnos a navegar en varios idiomas. Haga clic en la página 3. Ahora haga clic en español. Ahora haz clic en inglés. El traductor ahora está configurado en español para la audiencia en inglés y encuentra otro cambio de idioma en cualquier momento, pero no elimine esta aplicación aquí. Te mostraré un poco. Esto es bailar, también conducir, volar y muchas más aventuras te esperan en el universo de caminos.
Tenemos la configuración en los gráficos en baja. Si tiene la computadora más reciente, ajuste el nivel de seguridad que su computadora puede manejar aquí. Así es como se ajusta el volumen. Todos estos deben verificarse para que funcionen correctamente. Como somos una simulación para adultos, esta pestaña debe decir general, moderada y adulta. Luego haga clic en aceptar. Eso es todo por ahora. Ha sido un placer y esto fue filmado en nuestro distrito de eventos. Gracias por acompañarnos hoy y recuerde suscribirse para recibir más actualizaciones en el futuro.
Nos esforzamos por hacer todo lo posible para trabajar en la mejora de nuestra simulación y servicios, sin embargo, necesitamos su apoyo continuo difundiendo la palabra de Pathway Universe y haciendo que la gente done para expandir nuestra tecnología y servicios para todos en la comunidad y los demás. Este ha sido un gran momento contigo y para filmar mi primer video tutorial en español. Benditos a todos y hasta pronto. Cerrar la sesión de su administrador Alexander en la teoría del universo de la vía. Adiós por ahora.